hoy día tuvimos el placer de condecorar. El intendente le impuso una medalla por haber servido 30 años a la institución, por haber entregado 30 años de su vida. Pero esos 30 años no son gratis. Detrás de cada uno de esos hombres hay, como el dicho dice, una gran mujer. Y quienes fueron condecorados quieren agradecer y reconocer a su señora estos 30 años de sacrificio, de abnegación, de días que no estaba la mamá, cuando la casa también se llovía, igual que aquí en Antofagasta. Y estábamos ayudando a la gente, pero nuestra casa se seguía lloviendo y nuestra señora cuidara a nuestros hijos en esta circunstancia, en esta ciudad, en otras ciudades, en comisiones. Nuestras mujeres, nuestras señoras, que merecen este reconocimiento y que quienes fueron hoy día homenajeados por estos 30 años de servicio, se lo quieren hacer presente. Por favor. Muy buenas tardes. El día de hoy creo que será recordado por nosotros como uno de los días más importantes de nuestras vidas, porque hace un poco más de 30 años, junto con mis camaradas, flamantes, integrantes de la Escuela Manque, teníamos un sueño en común, y ese sueño era servir a la patria. Fue en ese momento que nos vimos enfrentados a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que fue sumarnos a la fila de nuestra querida Fuerza Aérea Chile. Y cuando dábamos nuestros primeros pasos, nuestra institución nos entregó una formación militar, una formación académica y una formación valórica. Esta última venía a complementarse con la formación valórica que ya nos habían dado nuestros padres. Y después de 30 años de servicio, podemos decir que esa formación ha sido fundamental para el desarrollo de nuestras carreras. Han pasado hermosos 30 años, hermosos, pero no exentos de sacrificio. Sin embargo, con mis camaradas tenemos la convicción que cuando uno actúa con pasión, cuando uno actúa con vocación y por sobre todo cuando uno tiene el apoyo incondicional y permanente de su familia, no podemos percibir como un sacrificio lo que hacemos en el día a día por luchar por nuestros sueños. Es por eso que hoy día nos sentimos muy orgullosos de vestir esta condecoración. Pero no era la verdad. Queremos gritar a los cuatro vientos que nosotros no somos los únicos protagonistas de este éxito. Atrás de cada aviador que fue condecorado existe una familia. Y estamos muy ciertos que si nosotros no tuviésemos el apoyo de esa familia, hoy día muchos de nosotros no estaríamos acá. Es por eso que hoy día, a través de un simbólico buque de flores, queremos decirle a nuestra familia que las amamos, que son lo más importante de nuestra vida y que, por sobre todo, nos sentimos eternamente agradecidos por su amor, su comprensión, porque a través de ello nos permiten hacer lo que más queremos en la vida, que es servir a la patria a través de nuestra Fuerza Aérea de Chile. Es por eso que quiero invitar al suboficial Fabián Torres con su distinguida esposa para hacer la entrega del buque de flores. Oficial Osvaldo Villalobos Soto, acompañado de su señora esposa Lucía Claramón Silva. Suboficial Sergio Acevedo Toro, acompañado de su señora esposa Paola Espinosa. Suboficial Sergio Aro Silva, acompañado de su esposa Jessica Gárate.
oficial, Cristian Soto Campuzano, acompañado de su esposa Patricia Cosio. Oficial David Torres Riquelme, acompañado de su esposa Alicia Retamal. Suboficial José Duarte Soto, acompañado de su esposa Odile Muñoz. Suboficial Eladio Mellado Álvarez, acompañado de su esposa Katiuska Villegas. Suboficial Jorge Fernández Barrera, acompañado su espacio su esposa Alejandra Espinosa. Después se la paso a usted la cámara porque la está grabando. ¿Está filmando? Sí, está filmando. Bueno, y en mi caso particular, quiero compartir este reconocimiento y este éxito con una persona que, además de haberme apoyado durante 48 años de mi vida, fue la persona que me trajo al mundo y me dio la vida, mi señora madre, Sonia Camela Regada. Solo me basta agradecer su presencia y el haberle dado un significado especial a esta ceremonia. Muchas gracias por estar con nosotros, porque este día va a ser inolvidable en nuestra vida. Muchas gracias.